A todos, vamos a comenzar la rueda de prensa. Como es habitual en las presentaciones, primero tomará la palabra el director deportivo, posteriormente será el jugador el que tome la palabra para hacer un breve saludo. Lo va a intentar hacer en español, así que paciencia, por favor. No obstante, nos acompaña Óscar como traductor para que todas las cuestiones que vosotros tenéis que trasladarle al futbolista las pueda interpretar él, y después también la respuesta del jugador, que lo hará en inglés. Pero independientemente de ello, añadimos el traductor por si es necesario. Las preguntas, por favor, despacio para que pueda entenderlas bien. Una vez terminemos el turno de intervenciones de ellos y las preguntas para el jugador, se marchará al vestuario a cambiarse para hacer el posado en el césped, y entonces podremos atender cuestiones de otra índole. ¿De acuerdo? Buenas tardes a todos. Estamos aquí en la presentación de Fetu Mouassa. Es un jugador que puede desempeñar como lateral izquierdo o como extremo izquierdo. Es un jugador que tiene 25 años, tiene bastante experiencia en la liga francesa y la liga bélgica. Cuenta casi 200 partidos como profesional. Y es un jugador que tiene número interesante. El año pasado ha metido 5 goles, 5 asistencias con el Montpellier. Tiene experiencia en clubes importantes de primera división francesa como Montpellier, como Rennes, como Nancy, como Club de Bruges en Bélgica. Y bueno, la palabra ahora a Fetu. Y bienvenido. Hola a todos. Estoy muy contento de firmar aquí. Abrimos ahora el turno de preguntas para el futbolista, por favor. Bonjour, Fetu. Bienvenido a Granada. José Ignacio Cejudo, del diario Ideal de Granada. Preguntarte, ¿qué te motiva en tu fichaje por el Granada y qué conocías del club antes de venir aquí? Welcome to Granada, from Ideal newspaper in Granada. What are the reasons for you to come to Granada? What are your feelings to decide to come here? The reason is I spoke with Matteo a few weeks ago, and he told me it's a big challenge for me, and you know I'm a big challenger, so that's why I come here with a big motivation. La razón es que hace unas semanas habló con Mateo y concluyeron los dos que era un reto muy interesante para él. A él le encantan los retos y por eso decidió venir aquí. Hola, Feitú. Néstor Chola, Radio Marca Granada. Quería preguntarle qué cree de la afición de Granada Club de Fútbol y de la ciudad en sí, ¿no?, de Granada, si ha tenido la oportunidad de conocerla. Muchas gracias. What is your opinion about the fans and the city? Have you had the opportunity to get to know the city and get in touch with the fans? The fans are very, very wonderful. It was my first match at home, and I like the fans. It was very, very crazy. I saw some fan like this just one time in my career. It was in Lens, but here it's another atmosphere. Dice, con respecto a los aficionados, ha quedado muy sorprendido, muy gratamente sorprendido. Dice que era el primer partido en casa y le sorprendió muchísimo lo animado de la afición. Es la primera vez que experimenta algo así después del Lens, que quizá también era algo parecido, pero aquí es incluso distinto, más ambiente. Sí, Fetu, ¿cuál es su estado de forma física? Porque lógicamente viene de no jugar muchos partidos, a pesar de ser titular en el último allí en Francia contra el Paris Saint-Germain. What is your physical state of form at the moment? Because you come from not playing too many matches, although the last one you were playing with Paris Saint-Germain. So what is the situation regarding that? Now I'm good. It's normal. The first part of the season I not play a lot. I don't play a lot, so it was complicated, but now I'm ready to play. I'm ready to show what can I do. Está muy bien. Evidentemente en la primera parte de la temporada no ha podido jugar mucho y es difícil, es complejo, pero está listo para jugar. Sí, quería preguntarle si para tomar la decisión de venir para acá, para el Granada Club de Fútbol, si
lo ayudó algún compañero o algún conocido a tomar esta decisión de venir aquí, o si fue personal por usted la decisión de venir aquí. Muchas gracias. Regarding the decision of coming to Granada, did anybody that you know, any other player or friends, tell you about Granada as a good option, or you just decided it yourself? Like I said, I spoke with Matteo and also Maxime Gonalon. He told me it's a great city, a great club, so that's why I come here directly. Como ha dicho antes, habló con Mateo y con Gonalo también y le dijeron que era una gran ciudad, que era una afición magnífica y eso le animó a venir. Sí, Fetú, ha comentado Mateo que eres capaz de jugar también como extremo. ¿Te sientes bien jugando más adelantado porque tus características son las de un lateral ofensivo, sobre todo, ¿no? Mateo has mentioned that you feel very comfortable as well playing as a forward on the left hand side, and do you feel happy with that? Because you are mainly a defender, but then you can also be an attacker as a forward. What do you think about that? I can play both, but for me, I prefer to play left wing because I can score, I can give some assists, and it's my favorite position in football. But I can defend also, and when the coach tell me to defend, I can defend, and when he told me to play left wing, I can also. Dice que como gustarle, le gusta más el extremo izquierdo porque evidentemente puede dar asistencia, puede marcar goles y es más interesante, pero evidentemente juega también de defensa y puede jugar de lo que se le necesite. ¿Alguna pregunta más para el jugador? Fetú, el equipo está en una situación complicada. ¿Ve capaz al equipo de salvarse, de quedarse en primera división? The team, of course, is in a difficult situation at the moment. Do you think that the team could remain in the category, could remain in the first division in Spain? Yes, I think we need to keep confidence and to work hard. And when we work hard, we can do. We can do lot of good things. Dice que evidentemente sí, está convencido de que tiene confianza de que puede conseguirse. Hay que trabajar duro, evidentemente, pero trabajando duro se puede conseguir confianza y conseguir que el equipo tenga una mentalidad positiva y llegar a la permanencia. Sí, preguntarle un poco por su primer partido aquí en el Estadio Los Cármenes, que lo vimos interactuando mucho con la afición, ¿no? En una jugada que alenta a la afición, como que animarlos, y preguntarle en general cómo se sintió. Muchas gracias. He wants to ask you about the first match here in Granada, at home. They saw you interacting with the crowd and cheering them up and all that. That's really nice. And so how did you feel about this first match? Like I said, it was a big atmosphere. That's why I do something like that, because the fun was, we feel the support, and that's why it was amazing for me. We want the victory, it's normal, but we do a good match. We draw the match, but it was a good atmosphere for me, and I hope they can continue like that. Dice que es que el ambiente le pareció fantástico. Como decía antes, nunca había visto algo así de ese nivel, y las sensaciones eran magníficas de recibir tantísimo apoyo de la afición. Es que lo sentías, ¿no? Fue sorprendente verlo, y evidentemente no consiguieron la victoria, empatamos, pero seguro que con este ambiente se van a conseguir buenos resultados. Vamos a permitirle que se cambie de ropa, que se ponga la ropa de juego, y esto es para el jefe, nos quedamos con Mateo, ¿de acuerdo? So you can go now to the dressing room and Mateo will answer the questions. Okay. Thank you.
Abrimos ahora el turno de preguntas para el director deportivo. José Ignacio, por favor. Hola, Mateo. Quería aprovechar esta primera comparecencia tras el cierre del mercado para preguntarte por un balance general, pero ya que supongo que vamos a presentar a todos los nuevos futbolistas, preguntarte en concreto por Fetú, ¿no? ¿Cómo surge esta oportunidad? Lógicamente, el club no esperaba la baja de Álvaro y hubo que buscar un lateral, entiendo, pero un poco hablarnos también del futbolista, ¿no? ¿Cómo surge esta oportunidad y ya el balance general también? Gracias. Claro, la oportunidad de Fetú sale supuestamente después de la salida de Álvaro. Buscamos un jugador que podías jugar las dos posiciones, como extremo, tanto como lateral. Obviamente tiene características técnicas diferentes por Álvaro, pero como él puede jugar las dos posiciones y creo que es un jugador, digamos, un jugador con experiencia, con números también, porque yo creo que los números que tiene Fetú, como he dicho antes, de goles, asistencia, de poder determinar también el último 20 metros son importantes, también llegando de atrás o jugando como extremo. Y conocí al jugador porque es un jugador que ha jugado en todas las selecciones juveniles francesas, entonces que se sabe que cuando un jugador pasa por esa formación, pasa por esa categoría, especialmente jugando con formaciones juveniles francesas, donde la competencia es muy alta, es un jugador de nivel. Y estoy muy contento porque, como hablé con él, con su representante, vi un jugador que estaba muy feliz de coger este reto. Eso me quedó bastante tranquilo y decidimos ficharlo. ¿Ahora? Bueno, el balance general soy satisfecho. Hemos hecho muchísimas operaciones, me parece 10 en entrada y 8 en salida. Entonces 18 operaciones son un número grande, especialmente por cómo es la tendencia también de los otros equipos españoles. Yo estoy muy contento porque creo que el equipo al día de hoy es mejor de cómo estaba el 31 de diciembre. Un apunte, porque serán muchas preguntas recurrentes a ello. Cuando terminemos de presentar a todos los futbolistas, en el momento que sea oportuno, sabéis cómo está la agenda esta semana, habrá una rueda de prensa de valoración del mercado. Pero, insisto, vamos a centrarnos en Fetú en el día de hoy, que es para lo que estamos aquí, ¿vale? Habrá posibilidad de atender esas cuestiones también. Sí, quería preguntarle por la marcha de Álvaro Carreras, que el fichaje de Fetú viene por la marcha de Álvaro Carreras, y quería preguntarle cómo fue ese proceso, ¿no?, de lo de Álvaro Carreras, que produjo el fichaje de francés, que cómo fue, si fue con previo aviso o si fue de repente y no le dio mucho margen de trabajo para fichar a Fetú o otro jugador. Álvaro tiene una cláusula en su contrato donde mencionó que podía retirar el jugador antes del 15 de enero. Lo hicieron, el jugador estaba dispuesto a salir, quería salir, y nada, yo creo que Fetú ha llegado una semana después y creo que se fue bastante por lo tiempo, el mercado fue todo bastante rápido, digamos. Estamos preparados que eso vaya a surgir y siendo preparados hemos optado por Fetú. ¿Más cuestiones? Sí, Mateo, ¿dónde ves más a Fetú, ¿no? Porque lógicamente el equipo tenía en este mercado una carencia en cuanto a jugadores de desequilibrio, alternativas por banda. ¿Lo ves más siendo una competencia para Carlos Neva, que es un futbolista muy, muy afianzado, o también lo ves irrumpiendo por los extremos, más allá de que sean decisiones del entrenador? Bueno, no hablaría de competencia, hablaría así que con Fetú, con otros jugadores, somos un equipo más homogéneo, tenemos más soluciones y sí que el nivel de competitividad interno dentro del grupo para mí ha subido. Fetú como lateral tiene características diferentes que Carlos Nevas y como extremo tiene características diferentes a los otros extremos que tenemos. Entonces eso es un poco el porqué de este fichaje, de poder tener un jugador que desborda mucho en el lado izquierdo. Y como he dicho, tiene un muy buen centro, creo que ya lo ha demostrado ya en el primer partido jugado contra el Getafe, y esas son un poco las características que para nosotros faltaban.
¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Muy bien, gracias.